que también tiene las alcantarillas, tiene varias acciones técnicas que van a posibilitar tener una mayor viabilidad y que en temporada de lluvias nuestra gente no se quede en esta zona sin poder cruzar a Zipolite. Es una avenida importante donde transitan no solamente gente de Puerto Ángel, de Pochutla, sino también de Zipolite y de otros municipios. Muchas gracias, gobernador, por todo lo que está haciendo por San Pedro Pochutla. Muchas gracias por seguir dando esperanza y por construir obras de calidad. Muchas gracias, profesora Juana Aguilar, porque con tu apoyo, de la mano de tu legislatura, estamos trabajando para que este recurso haya llegado a Puerto Ángel, a la tierra del barrilete. Bienvenido, gobernador, esta es tu casa. Me siento orgullosa de representar este distrito y me siento orgullosa de haber trabajado con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque el trabajo en unidad es la fuerza y el futuro de los mexicanos. Yo siempre les digo que la bahía más bonita que hay es la bahía de Puerto Ángel. Es una bahía espectacular. Vamos a seguir trabajando. Para mí era importante, y lo voy a seguir haciendo de manera incansable, pues rendirle cuentas al pueblo de Oaxaca y hoy este puente, pues ya es un compromiso más cumplido de mi gobierno y la verdad que me llena de felicidad. Y lo más importante, estamos trabajando todos juntos. Aquí no hay banderas políticas, aquí hay la bandera de Pochutla y de las Oaxaqueras y de Oaxaca. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla, 2019-2021. Gobierno con valores.